Ah, hello, madam. Este régimen se ha deslegitimado. ¡Deslegitimado! De los productores de Zurda Conducta y el Topocho Show, llega la más impresionante película de suspenso. Claro, estos son la gente de los violentos, chavistas violentos. Yo esta mañana dije que para saber ganar hay que saber perder. Y bueno, el pueblo, para mí la expresión del pueblo, para mí lo que el pueblo diga es sagrado. Y una participación relativa del 78.71% de los electoras y los electores, tenemos el candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. Así que, señor Maduro, si usted antes era ilegítimo, usted hoy está más cargado de legitimidad. Why don't we have a game of riddles? And if it loses, what then? Well, if it loses, precious, then we eat it. If Baggins loses, we eat it whole. Fair enough. 14 años de gente fea, gente sin diente, gente sin clase. Llegará el momento del cambio. Cacerolazo. En 6 horas, a las 8 de la noche, que se oigan todas las ollas y cacerolas en toda Venezuela, en el barrio. Que demos un cacerolazo que se oiga en el mundo. ¡Viva Venezuela, coño! ¡Libertad! Me están echando tiros, mierda, sube, sube. No voy a dejar de filmar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, Luis, por aquí. Sube, sube. Vamos, vamos. Estamos a salvo aquí. Señores, están arremetiendo contra la gente. Me están persiguiendo. ¡Lo está vista! ¡Es este momento! ¡Corre, toma! ¡Tengo miedo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quieres mi mamá! ¡Corre, corre! ¿Qué pasa, muchacho? ¡Gaporíllate! ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! ¡Estoy corriendo! ¡Tengo miedo! No tengo explicación de cómo me lanzaron una cacerola. Esta cacerola tenía agua hirviendo. Hubiera podido perder el ojo. Sí, se hubiera podido perder el ojo. Yo vine vi una cacerola que estaba llena de caraotas o arvejas. Y venía la cacerola dando vuelta y vuelta y vuelta. Y cuando vi, me estalló en la cara y una caraota se metió en el párpado. Lo que por eso tengo esto de 16 puntos.